Importantísimo esta decisión que vamos a agradecer. Quiero agradecer profundamente, como digo siempre, al gobernador de la provincia por anclar las políticas culturales a una política de gobierno que le da la importancia que merece la cultura. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, a las distintas áreas del gobierno de la provincia, a Juan Pablo de Gobierno y Justicia, a Pablo Bongiovanni haciéndonos siempre su aporte desde la Fundación del Banco Provincia y a todos aquellos equipos de trabajo que hace posible que podamos llevar adelante toda esta programación desde la cultura. Forma parte este espacio ahora de un circuito cultural del cual vamos a tener una circulación de obra y en donde va a permitir la accesibilidad de toda la ciudadanía a la cultura de forma libre y gratuita. Y yo quiero reconocer en una persona que hace muchos años y cuando compartíamos otros caminos nos pidió que trabajáramos para que este edificio fuese de todos los neuquinos y de todas las neuquinas. Hoy es el gobernador de la provincia, en aquel momento tenía otro rol, otro cargo, y nos había pedido buscar y construir en conjunto. Así que el reconocimiento a ese equipo de la comisión, el reconocimiento a Omar Gutiérrez, hoy gobernador, por haber tenido la firme decisión de que este espacio no se perdiera, y sin lugar a dudas el agradecimiento a todos los que a lo largo de tantos años hicieron de la Biblioteca Popular Alberdi una de las instituciones más prestigiosas, más queridas, pero sin lugar a dudas más neuquina de todas las que tenemos. Creo en definitiva que el mejor destino para este ámbito es el que estamos dando, me parece. No creo haberme apartado tampoco de lo que me precedieron las comisiones directivas. Y creo que están todos felices porque este ámbito, este espacio siga haciendo historia en lo cultural. Nada más, gracias. Le entrego las llaves al señor gobernador con la llave de la biblioteca. También quiero agradecerles a todos los que estuvieron y están y van a estar en la biblioteca Juan Bautista Alberdi por haber sostenido este espacio cultural que hace a la identidad de todos los latinos. Y por haber confiado en el gobierno, que es confiar en el pueblo latino, entregarnos las llaves frente a otras propuestas del sector privado, de otras instituciones públicas que nos hayan elegido para poder fortalecer este corredor cultural que estamos llevando adelante en el centro de la ciudad de la Unión Capital. Aquí enfrente estamos construyendo la ampliación, la refacción y las nuevas instalaciones de la Escuela de Música. 2.500 personas van a poder estudiar y formar, acceder a la cultura de la mano del aprendizaje. Aquí, a tres cuadras, hemos inaugurado un espacio para la participación libre, gratuita, de todos los artistas de Neuquén y para que puedan confluir también en esa esquina los artistas de toda la provincia de Neuquén. Y aquí a 10 metros, en la misma cuadra, ya hace un par de años, la Asociación Española confió en el gobierno de la provincia a través de la Fundación del Banco para poder administrar esta obra histórica que es el Cine Teatro Español, abriéndola a las distintas expresiones culturales, permitiendo que muchos chicos, por ejemplo, por citar un ejemplo, puedan acceder por primera vez a una película de cine aquí en este Cine Teatro Español. Y hoy aquí venimos a firmar este convenio, pero también a constituir aquí el Centro Cultural Provincial Biblioteca Alberdi, constituyendo aquí la sede patagónica de la Biblioteca Alberdi. Un lugar libre,
Yo quiero también agradecerles a cada integrante de la comisión directiva, porque yo sé lo que implica para las actuales autoridades de la Biblioteca Alberdi jugársela y entregarle al gobierno de la provincia este monumento, este espacio histórico que hace al capital cultural de la ciudad y la provincia. Por eso yo quiero que un juego de cada una de las llaves, de cada una de las puertas de esta biblioteca la conserven ustedes, para que puedan custodiar y controlar en el minuto del día que a ustedes se les ocurra en qué situación están estas instalaciones y si efectivamente están prestando el servicio de la confianza que hoy ustedes están depositando a través del gobierno de la provincia en todo el pueblo de Quito. Fox, te confiamos a vos, con todo este excelente trabajo que venís haciendo, que esto se llene del amor concreto y claro que cada artista, que cada hombre que le entrega la cultura en la provincia de Neuquén genera y desarrolla, porque es igualdad de oportunidades. Y hoy logramos tener la confianza de ustedes, aún desechando propuestas económicas mejores que la que ha hecho la provincia de Neuquén. Han renunciado a algunos pesos más en función de que este espacio siga siendo de todos los neuquinos en forma gratuita y amplia para fortalecer la diversidad cultural, repensándonos, replanteándonos, reencontrándonos, pero siempre, siempre respetando la historia. Muchas gracias y felicitaciones a todos.